Lo primero nos sentamos, volcamos toda la atención a nuestro interior, observamos el cuerpo sentado, relajado, cómodo, suelto, la espalda recta y entonces alineamos el cuerpo. Y lo alineamos con la tierra. Para ello visualizamos un punto de luz en el centro del corazón. Y desde allí tendemos una cuerda hasta el centro de la tierra. Y allí alineamos el cuerpo. Y desde el centro de luz en el centro del corazón, hasta un punto sobre la cabeza, en el infinito cósmico. Allí también tendemos una cuerda y alineamos el cuerpo. Y el cuerpo está respirando y observamos el respirar del cuerpo. Y lo que siente y focalizamos la atención en las fosas nasales y observamos allí el sentir, lo que siente el cuerpo, lo que siente cuando entra el aire, lo que siente cuando sale el aire, incluso lo que siente en ese momento tan peculiar en que se detiene el respirar y cambia el sentido del flujo. Y nos vamos adentrando hacia lo más profundo del cuerpo, siguiendo siempre el sentir. Así observamos el pasaje del aire por los cornetes y el sentir al interior de la caja craneal, observando siempre los momentos del respirar. Y vamos percibiendo cómo el cuerpo se va conectando con el respirar. Y desplazamos la atención y observamos el pasaje del aire por la garganta, observando siempre el sentir, lo que siente el cuerpo. Y así al aire en el pecho, en la caja torácica, siempre en los momentos del respirar, cuando entra el aire, cuando sale el aire, cuando cambia el sentido del brujo. Y hacemos extensiva la observación hacia los brazos, hasta los extremos en las manos, los dedos de las manos, que todo el cuerpo siente el respirar, todo el cuerpo se conecta con el respirar, se expande en la conciencia del respirar. Pero no nos detenemos allí, continuamos observando y desplazando el centro de atención ahora hacia el abdomen y el diafragma. observando cómo sube, cómo baja el diafragma, lo que siente el cuerpo. Y también observamos el bajo vientre en el fondo mismo del cuerpo. Y allí el sentir en los portales a la tierra, el sexo y el ano. Y extendemos la observación hacia las piernas hasta los extremos en los pies. las plantas de los pies, los dedos de los pies. Y llevamos ahora la atención al contacto del cuerpo y la tierra a ese vínculo entre el cuerpo y la tierra, esa adherencia, lo que siente el cuerpo en los puntos de contacto, una presión como un fuego vibrante que desde el centro mismo de la tierra, desde el planeta, sube y asciende por el cuerpo. Por la columna y observamos el sentir en el coxis, el sacro y las restantes vértebras, y en tanto vamos. Subiendo con la atención, vértebra a vértebra, vamos reequilibrando el cuerpo, soltándolo, abriéndolo, relajando. la espalda recta, vértebra vértebra, hasta alcanzar las vértebras superiores del cuello y el cráneo, observando el sentir hasta la coronilla misma, la coronilla que se abre, se abre hacia el cosmos, se abre hacia la luz. Y así ahora, en silencio, recorremos el cuerpo con nuestra atención observando el sentir. Recorremos el cuerpo siempre desidentificadamente, observando lo que siente el cuerpo. Sensaciones que pueden ser agradables o desagradables no tienen su importancia. Lo que importa es la conciencia del sentir. sensaciones que pueden ser fuertes, pero también sutiles. Todo lo observamos sin abrir juicio, sin rechazo, sin apego. manteniendo la equanimidad, sensaciones físicas, pero también los estados emocionales, estados afectivos, los pensamientos que se presentan, los deseos impulsos que tiene el cuerpo. Vaya, vaya, vaya con lo que se manifiesta ante la conciencia. Si la mente se agita con pensamientos que van y que vienen, Llevamos la atención a la respiración, focalizando en el abdomen. Si la mente está en calma, recorremos el cuerpo observando el sentir. Hacemos una inspiración profunda y otra más, otra más. Lentamente vamos saliendo de la meditación, respirando, respirando, distendiendo el cuerpo y abriendo poco a poco los ojos.